Orgullosamente formamos parte del equipo nacional de diseño curricular de los planes 2018. He aquí una breve descripción del curso. El propósito del curso es que el estudiantado conozca los enfoques innovadores utilizados en la docencia, las tendencias pedagógicas actuales, el uso y la incorporación de técnicas didácticas y herramientas tecnológicas para el diseño de las planeaciones de situaciones didácticas en las escuelas secundarias, particularmente para la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés. El curso Enfoques Innovadores en la Enseñanza es parte fundamental del trayecto formativo para la enseñanza y el aprendizaje, por lo que da seguimiento curricular a los cursos de Cultura de Habla Inglesa, primer semestre, Introducción a la Literatura, segundo semestre, Géneros Literarios, tercer semestre, con 6 horas por semana y 6.75 créditos, Análisis del Discurso, cuarto semestre, y quinto semestre, Enfoques Innovadores en la Enseñanza, con 4 horas por semana y 4.5 créditos. La importancia de este curso requiere el uso y aplicación de conocimientos de diversas teorías del aprendizaje que sustentan teórica y metodológicamente el diseño de propuestas, técnicas, métodos y estrategias de enseñanza para el aprendizaje del inglés. Por lo que este curso plantea que los estudiantes normalistas desarrollen la habilidad de diseñar propuestas didácticas argumentadas, utilizando las estrategias y herramientas tecnológicas actuales con técnicas e instrumentos pertinentes durante un proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. Sugerencias para el aprendizaje y la enseñanza. Es deseable que los profesores responsables de este curso lo desarrollen a partir del enfoque del plan y programas de estudios y está dirigido al análisis de los enfoques innovadores, mismos que serán la base para el diseño de nuevas estrategias de enseñanza, por lo que destacamos en las propuestas de las metodologías activas como procesos constructivos del aprendizaje y no receptivos, como el trabajo por proyectos de manera gradual, es decir, en la conformación de las evidencias sugeridas, elaborar paso a paso estas. El ABP, solución de problemas, utilizando las reflexiones de los alumnos para solucionar de manera colaborativa una situación de conflictos, para la elaboración de un proyecto o sugerencia de evaluación. Los estudios de caso, como análisis de situaciones cualitativas en la realización de las actividades, el aprendizaje cooperativo y el trabajo en equipo como estrategia integradora y socializadora de los contenidos, por lo que se sugieren instrumentos de evaluación diseñados a partir de las necesidades de los estudiantes, que les permitan identificar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como el proceso del aprendizaje y la construcción de este, siendo importante utilizar diferentes recursos como listas de cotejo, rúbricas, registros anecdóticos, diario de campo, test o quiz. La organización del contenido del curso cuenta con 3 unidades de aprendizaje, en donde la primera unidad pretende que los alumnos identifiquen las distintas teorías del aprendizaje y los procesos del pensamiento, con los cuales reconozca los fundamentos y los utilice para sustentar sus estrategias de enseñanza-aprendizaje. La segunda unidad integra el enfoque sociocultural como caracterización interactiva del desarrollo del aprendizaje y sus implicaciones con las tecnologías de la información y comunicación, con la finalidad de aplicarlos en escenarios formativos a través de ambientes virtuales. La tercera unidad incorpora el desarrollo de competencias genéricas digitales para la realización de transposiciones didácticas dirigidas y aplicadas hacia la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en la educación básica. La estructura del curso. El curso se organiza en 3 unidades de aprendizaje. La primera tiene como contenidos
la fundamentación para la innovación educativa en las teorías del aprendizaje. La segunda, la implementación de enfoques innovadores integrando las TIC, las TAC y las TEP. La tercera, la aplicación de los procesos innovadores de la enseñanza en la práctica educativa. Entendiendo a la evaluación como un proceso de recolección de evidencias sobre un desempeño competente del estudiante, con la intención de construir nuevas oportunidades de enseñanza-aprendizaje, se proponen una serie de actividades individuales y colectivas que darán muestra del trabajo realizado en cada unidad. Estas son las sugerencias de evaluación. Para este curso, se propone que la evaluación se lleve a cabo en distintos momentos. Al inicio del curso, de manera diagnóstica, para determinar conocimientos, habilidades y valores previos del estudiante normalista. Durante el curso, de manera formativa, para establecer el grado de avance del estudiante en el desarrollo de las competencias. Y al final del curso, de manera sumativa, para determinar el grado de desarrollo de las competencias con base en los productos y los indicadores de cada unidad de aprendizaje. Esperamos que este video permita ampliar la perspectiva de su diseño para desarrollar los contenidos de una manera más asertiva y contextualizada. Cada docente responsable deberá partir del análisis de su contexto y las necesidades de sus entidades y de sus estudiantes para definir si es necesario hacer adecuaciones curriculares siempre y cuando no pierda de vista las competencias que deberán desarrollar. Les invitamos a revisar la página de la licenciatura donde encontrarán los cursos en formato PDF. Muchas gracias.